Hola a todos, ¿qué tal están? Aquí les muestro un calcetín de verano caladito de algodón y un poquito subidito aquí en el tobillo porque eh, cuando son tipo de bailarina que nos quedamos aquí sin subir nada o hacemos toda la puntera, la, el talón y no fijamos aquí ninguna sujeción, se suelen caer. Les explico cómo se hace. Lleva 12 varetas en la punta, la primera vuelta, la segunda de aumento, 24. Y desde aquí, tercera, cuarta y todas son de 24 hasta llegar a la parte del tobillo. La diferencia que aquí, una, dos, tres, cuatro, en la cuarta vamos a hacer la mitad de varetas por la parte de la suela y la otra mitad calado como ven, para que eh, en temporada de primavera-verano, eh, si vamos descalzos con ellas en el suelo, no tengamos tampoco calor. Está hecho, por cierto, con algodón. Eh, puede ser que ustedes conozcan esta marca y es algodón 100%. Y es un poco grueso. Aunque es un poco grueso, yo he ajustado la la aguja y he usado esta. Porque si la pongo más gruesa, ya de por sí normalmente un tejido da de sí cuando lo lavamos y lo usamos, si lo pongo con una aguja mmm, más gruesa me va a quedar un calcetín, una media, eh, como le queramos llamar aquí, una bailarina, me va a quedar como un saco. Bueno, eh, me enrollo y no les termino de explicar. Eh, aquí, como he comentado, las vueltas van a ser de 24 puntos hasta que lleguemos a la zona de donde va a empezar el empeine. Por ejemplo, aquí eh, vamos a coger solo, vamos a dejar de hacer estas vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas hasta donde... Vamos a empezar a hacer el talón. Son 12 vueltas desde la punta. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta aquí. Vamos a trabajar la mitad. Vamos a seguir con la zona de las que son varetas de la suela. Y vamos a dejar aquí de tejer de momento para poder hacer el talón. Y en el talón vamos a hacer puntos bajos. Desde esta vuelta para arriba, puntos bajos, y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Aquí lleva 8 vueltas en el talón: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Está cosido hasta aquí la mitad. Y empezamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo hemos cosido por dentro con una aguja lanera. Y a continuación, cuando ya hemos hecho el talón, vamos a empezar en la parte de atrás de la siguiente manera. Aquí tenemos el centro del cosido del talón. Y vamos a empezar desde aquí antes del centro con tres cadenetas y una vareta de aumento en el siguiente aumento de varetas y en el siguiente aumento de varetas porque porque he querido reforzar la unión del talón con la vareta reforzada de 2, 2, 2 luego vamos a seguir una vareta un aumento, una vareta, un aumento, vareta y al llegar aquí vareta y vareta porque aquí vamos a hacer una disminución en este ángulo donde el empeine y doblamos la zona del empeine y la, y la pierna para que quede un poco con forma de, de zapato, no nos queda así y nos quede más forma de, de pie y aquí para no pinchar en aquí perdón en el ángulo este vamos a coger 3 1 2 y 3 1 de aquí este de, de del borde de un ante trasero de la y el principio de aquí en el ángulo una disminución de tres juntos aquí vamos a hacer en este frente donde están los los calados eh, varetas varetas aquí también hacemos la disminución y 1 2 1 2 1 2 y cerramos Seguimos con cadenetas 3 y 1, y vamos a pinchar en el siguiente punto vareta cadena. En el siguiente punto vareta cadena, aquí en todo vamos a pinchar en los puntos siguientes. Vamos a hacer varetas, pero con la diferencia de una cadeneta de una a otra, porque para que no nos quede eh, ahora en verano. Esto apretado a la pierna y nos dé calor, que quede una orgura y una especie de volante. De esta manera, metemos el pie, nos va a quedar más sujeto al tobillo y menos apretado. Aquí en esta última vuelta, como explicaba, y aquí una vareta cadeneta y en el mismo punto. Aquí he querido diferenciar en estos puntos para no pinchar aquí de hacer una cadeneta, un aumento, una cadeneta, un aumento. Al mismo tiempo que decora un poco, eh, no quitamos el dibujo de aquí ni pinchamos con varetas. Espero haberme podido explicar. Espero que me hayan entendido. Parece grande, pero también les voy a mostrar que desde aquí, desde la zona del talón hasta la puntera, son 23 centímetros y. También saben que cuando nos ponemos un calcetín, una media o este tipo de calzado, eh, se suele ensanchar, parece largo, pero luego se ensancha en el momento que te lo pones. Espero haberme explicado, que me hayan entendido. Eh, muchísimas gracias por todo. Por su visita un saludo chao